Y comenzamos la conversación, el análisis en la radio pública en un día muy importante, desde luego, para el futuro de la Unión Europea, en el que vamos a empezar a ver qué puede pasar, de qué manera podemos ponernos de acuerdo, si es que todavía podemos ponernos de acuerdo en torno a un Brexit ordenado que no perjudique a británicos y a europeos. Y en todo caso, si puede haber Brexit. De todo esto vamos a hablar en una mesa de conversación, en una mesa de diálogo. ¿Qué opinan los cuatro principales grupos parlamentarios españoles sobre los grandes retos que tenemos por delante, el Brexit y elecciones europeas, sobre todo? ¿Qué es lo que nos importa en los próximos 5 meses? Luego ya veremos a partir de mayo cómo es la vida y qué nos depara y qué sorpresa nos depara la vida. Voy a saludar a Pilar del Castillo, Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora. Encantada de estar aquí. Muy buenos días. Irache García, Partido Socialista. Hola. Hola, Irache, buenos, ¿qué tal? Días. Buenos días. Miguel Urbán, Podemos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Y Javier Nart, Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz. Bueno, señor Nart, vamos a empezar por usted. Brexit, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Es posible reconducir la situación y volver de alguna manera a marcar un acuerdo político entre el Reino Unido y la Unión Europea? ¿Qué opina? Eso depende del interlocutor. El interlocutor europeo es claro y definido y ha existido siempre. Y en Gran Bretaña nos hemos encontrado en una situación profusa, difusa y confusa, que iban cambiando de interlocutor porque iban dimitiendo de una forma continuada. Y un país que teóricamente, históricamente, parecía un país serio, se ha comportado como una república bananera, en este caso una monarquía bananera. ¿Por qué? Porque estamos a 10 minutos de la implementación del adiós muy buenas y pasar al periodo intermedio, siempre que exista un acuerdo de Brexit, pero no existe absolutamente nada. Y claro, la pelota no está en la Unión Europea, la pelota está en el caos británico, consecuencia del populismo extremo y de las mentiras de Farage, y después de la indefinición de un partido laborista que está en la higuera y un partido conservador que se destroza entre sí mismo. La consecuencia de todo ello significa, primero, que si quieren tener una prórroga de la situación actual, esa prórroga no puede durar más del inicio de las elecciones europeas. Claro, porque está previsto, ¿no? Ya... Porque es que entonces vamos a repetir un esperpento. Claro. Y es tener aquí a 73 señores británicos que votan lo que no les importa y que en consecuencia es algo así como si tú estás vendiendo tu casa y el comprador de tu casa simultáneamente eres tú. O sea, tú marcas el precio porque tú eres el interesado en venderla y también en comprarla. Es un disparate. Por lo tanto, eso es imposible. Hace realizar un segundo referéndum. El que proponga un segundo referéndum en Gran Bretaña está tieso. Y la tercera, ¿cuál es? Elecciones. Y en eso después quiero hablar porque lo que no quiero es monopolizar el lenguaje. Señor Nart, los españoles nos estamos convirtiendo en muy europeos, en las dinámicas políticas también. ¿Cómo ve estas elecciones que nos vamos acercando poco a poco a ellas? Meses? El hecho de que haya surgido de una forma muy importante un populismo que nos vamos a encontrar con un grupo parlamentario importante en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura, yo le doy un valor, vamos a decir que cualquier situación de crisis, si das la capacidad de respuesta, es positiva. Por ejemplo, cuando el analfabetismo del señor Trump determina el despegue de la defensa europea, nos damos cuenta de que no podemos seguir externalizando nuestra defensa en los norteamericanos y, en consecuencia, que tenemos que crear un eje de defensa. En ese sentido, hay veces que personajes como Trump resulta que son positivos porque son como el despertador. Te incomoda cuando suena a las 6:30, pero te despierta y te pone en actividad. Mientras tanto, seguíamos durmiendo, que es lo que pasaba en la Unión Europea. Bien, una de las cuestiones que es fundamental es que dejemos de lado el espíritu cainita, que consiste en decir que el otro es el adversario, no simplemente el distinto o el que opina de una forma diferente, y convirtamos el tema en una pelea, en una especie de rebatiña, que es lo que generalmente sucede los unos contra los otros. Acaba de decir Pilar, estoy de acuerdo con ella, que tenemos un problema global, que es la economía difusa, que es la precarización de las clases medias, lo que yo llamo la uberización de la economía. Tú antes podías montarle una huelga a la SEAT, por ejemplo. Sí, sí. Pero en este momento me puedes contar qué huelga le puedes montar a Amazon o a Uber, por ejemplo. Lo que tienes es una economía donde el proceso de distribución y de comercialización es lo fundamental. Y eso es algo que está fuera del alcance. Las respuestas que se dan, tanto sindicales como de cada partido político, son unas respuestas parciales, no ante un problema global. Y tenemos que dar respuestas globales. Y esto me lleva al Parlamento Europeo. Cuando nos encontramos con las respuestas mágicas de los populistas, de izquierdas y de derechas, que son la misma moneda, eso de pensar que el populismo de derecha solamente es mentira.
No hay más que ver, por ejemplo, el caso de Tsipras en Grecia, que ha tenido que comerse uno por uno todos los capítulos de sus declaraciones gloriosas en aquellos tiempos en los que iba a hacer la revolución con el camarada Varoufakis, cuya vida Dios guarde muchos años. Pues Varoufakis, que está aquí, lo vimos ayer. Ya, pero quiero decirte... Un paseo que hicimos en el Parlamento Europeo, nos lo encontramos. No ceja. Varoufakis es, yo diría, el izquierdismo caviar, es el izquierdismo metafísico. Pero es que eso, la realidad es mucho más seria que las palabras. Y en consecuencia... Lo que tendremos que hacer y haremos inevitablemente es una cogestión, diríamos, un consenso entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el grupo que se va a crear sobre la base del Grupo Liberal, en el cual tengamos que ponernos de acuerdo no solamente para hacer frente al populismo, sino para profundizar Europa. ¿Por qué? Porque si el Brexit y en el Brexit modificamos actitudes que no vamos a modificar, porque este es el acuerdo que se ha dado y el problema está en Gran Bretaña, a la que podremos ayudar, pero no se va a modificar el acuerdo. Y damos la imagen de que es mejor una Europa a la carta. El frío de Estrasburgo. No, es una... inicio de neumonía que tengo. Bueno, eso lo que significa es que todos aquellos países, el grupo de Visegrado, que lo que tienen es una aproximación de deme usted el dinero, pero no participo en la solidaridad, el mensaje es hagan ustedes como los británicos, porque en una Europa a la carta ustedes estarán mejor. Y ese mensaje no lo daremos nunca. Le dejamos beber agua. Hemos escuchado a cuatro grupos parlamentarios que en las elecciones del 26 de mayo van a salir a la calle para defender su escaño y para defender esos votos. Así es que este es el mensaje y volveremos a lo largo de los próximos meses a tomar contacto con Javier Nart de Ciudadanos, con Miguel Urbán de Podemos, con Pilar de Castillo del Partido Popular y con Irache García del Partido Socialista. Gracias a los cuatro. Gracias por haber hecho un hueco en la apretada agenda, porque ahora mismo creo que ya está Barnier hablando. Enseguida, me imagino, van a tener que ir a escuchar en el hemiciclo los comentarios sobre el Brexit. Gracias a los cuatro. Un saludo. Muy bien, seguiremos. Gracias.